julio. Terminamos de tomar el cargo, arena en lastre y cajas llenas de tierra. A mediodía le vamos anclas y zarpamos, 8 hombres conmigo en cubierta. 11 de julio, pasamos por la aduana turca. 12 de julio, estamos frente al cabo Matapán. La tripulación disgustada por algo, parecen asustados pero no quieren hablar. 14 de julio, estoy muy preocupado, los marineros se santiguan al hablar. El piloto perdió la paciencia y pegó a uno de ellos, por suerte no ocurrió nada más. 16 de julio, un hombre ha desaparecido, no pudimos encontrar ninguna explicación. Todos dicen que esperaban algo por el estilo. Preveo incidentes entre la tripulación. 17 de julio, un marinero dice haber visto a un hombre extraño. Mientras hacía la guardia encubierta, consiguió ver a alguien alto y delgado. Temo que el pánico se extienda, así que he reunido a toda la tripulación. Hemos registrado sin hallar nada extraño. Todos se han tranquilizado tras la comprobación. Muy alegres han regresado a sus trabajos. 22 de julio, 3 días de tormenta, la fatalidad se cierne sobre el barco. Anoche, otro hombre desapareció, todos vuelven a estar presos del pánico. 28 de julio, viento huracanado, el zarandeo del barco hace imposible dormir. Los hombres están agotados, el ambiente a bordo es sórdido y gris. 29 de julio, una nueva tragedia. Esta noche vigilaba el segundo oficial cuando la guardia de Alba llegó a cubierta. No encontró a nadie, solo queda rezar. 30 de julio, el primer oficial me ha despertado, presa del terror. El hombre de guardia y el timonel no están, ya solo quedamos 3 hombres y yo. 1 de agosto, el barco a la deriva, no podremos conseguir llegar a puerto. Sería inútil siquiera intentarlo, no nos dejaría la fuerza del viento. Estamos sentenciados a la destrucción, el primer oficial está muy desmoralizado. El resto de los hombres ya no tiene miedo, presienten el final y están resignados. 2 de agosto, un grito en cubierta, me he despertado y he corrido veloz. No encontré ni rastro de los hombres de guardia. Señor, ayúdanos. 3 de agosto, a medianoche, el oficial me susurró con voz ronca. Está aquí, ahora lo sé, le vi, alto, pálido y delgado. Allí en la proa me acerqué con cautela y le clavé un cuchillo, pero le atravesó como si fuera aire. Tiene que esconderse en las cajas de la bodega. Registraré todas hasta encontrarle. Está loco, completa y furiosamente loco. Es inútil que intente frenar sus intenciones. Solo puedo confiar en Dios, rezar y esperar que escuche mis oraciones. 3 de agosto salió a cubierta desencajado. Capitán, será mejor que salte usted también. Se tiró por la borda mientras me gritaba. El mar me salvará de él. Por fin conozco el secreto de lo ocurrido. Fue este loco quien mató a los hombres. ¿Cómo explicaré todo cuando llegue a puerto? ¿Podré llegar a tierra tras tantos horrores? 4 de agosto, la tormenta continúa. No me atrevo a soltar el timón de mis manos. Tampoco me atrevo a bajar a la bodega. He visto al hombre extraño, el oficial eligió su forma de morir. Yo soy el capitán y no puedo abandonar mi barco. Frustraré los deseos de ese monstruo. Voy a atar el timón a mis manos, colgar en mi cuello lo que no se atreve a tocar. Y en una botella esconderé mi narración. Si alguien la encuentra, tal vez comprenderá. Si no... ¡Ah!